Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Fallece hombre que recibió una estocada por parte de otro hombre. El hecho ocurra por asuntos pasionales. Puerto Plata falleció mientras recibía atenciones médicas la madrugada de este domingo en el Hospital Ricardo Limardo el joven Alexander Elena González, de 24 años. Luego de que en un confuso hecho por asuntos pasionales este recibiera una estocada con una arma blanca, presuntamente por parte de una persona identificada como Elvis Gabriel Jiménez, Papito. En un hecho que aconteció cuando el joven Alexander se encontraba compartiendo junto a su pareja en el bar El Escondite, ubicado en la calle principal del sector Los Domínguez. Agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, que dirige el teniente coronel Aneudi Ruiz, apresaron inmediatamente al joven Elvis Gabriel Jiménez, Papito, para que responda por el hecho ante la justicia. Por otra parte, ¡qué barbaridad! Apresan hombre en Tenares por estafar varias bancas con ticket de lotería. Apresaron mediante operativo realizado al nombrado José Leonel Bretón Lantigüe, de 44 años de edad. Este es residente del El Barrio Santa Rosa, del municipio de Moca. El hombre fue detenido momento en que supuestamente intentó estafar mediante el ticket de lotería falso algunas banqueras de la comunidad de Blanco Arriba. En cuanto al detenido, será enviado a la acción de la justicia en las próximas horas para que respondas por los hechos que se le están acusando.